fue una inversión de 270 millones de pesos destinados a la creación de 27 paraderos de taxis colectivos en Calama, un proyecto lanzado en 2014 y que aún no se termina. Hay unas situaciones de retraso, pero no imputable a la empresa, producto de dos paraderos que tuvieron que ser reubicados, y esa reubicación pasaba por la autorización del organismo respectivo, en este caso el Ministerio de Transporte, gestión que al municipio le correspondía realizar, y se gestionó, y eso es un retraso no imputable a la empresa. ¿Por qué se... Paraderos modernos con instalaciones de iluminación LED y paletas de publicidad, que servirían de refugio para los usuarios del transporte público y que aún no terminan su etapa final. El proyecto se encuentra en su fase terminal, es decir, va a entrar a la recepción provisoria por parte de la dirección de obra para entregarlo ya en forma definitiva al uso y operación. El resultado de este trabajo se espera que esté finalizado antes que termine abril para ser utilizados por los usuarios. Esperemos que la gente, y esa es la invitación a la comunidad, de que lo use para lo que están pensados, es para poder refugiarse refugiarse en la espera, digamos, del transporte colectivo y utilizarlo de tal forma de que la gente tenga comodidad para poder esperar la locomoción colectiva que ellos empiecen a utilizar. Un proyecto que intenta hacer más cómoda la espera del transporte público y ordenar el tránsito en la ciudad, haciendo el llamado de tener a vehículos en estos sectores y no en lugares no habilitados, aportando de esta forma al buen vivir y dando énfasis en una ciudad más segura.